Hello. Good evening. I hope everybody is okay. Hello, Yvette. Good evening. Hello, teacher. Hi, Jorge. Good evening. Good evening, Santos. Good evening, teacher. Hi, Carla. Hi, Vanessa. Hi, Erica. Hello, Catherine. Welcome, Irving. Hello, Marco. Hi, Irving. Hello, Daniela. Hello, Marco. And I see Irma over there. Hope everybody is okay tonight. We're going to start a class by, there are 12 of us right now connected. I think we can give just a little bit of time for everybody. So let's start by saying the numbers, just as a manner of warm up. So let's say the numbers. I will show you a slide with the numbers, with its word numbers, all right? With the word numbers. Also, the numbers, right? Here it is. Let's bring to our minds how to say the numbers and how to write the numbers. You see the number in one column and the word number in the second column, all right? So these are the numbers, these are the word numbers, all right? Allow me to write this. Right, numbers, and the other column are word numbers, right? Word numbers. So we are going to practice just a little bit, all right? One, one, two. Everybody, please do it with me. Two, two. Three. In a normal speed, three. Three. All right. Four. Four. Five. 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 Close your mouth at the end and say five, 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 five. Yeah. Five. Five. Mm-hmm. Yes. Five. Yes. Five. 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 Six. 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 Seven. 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 Eight. 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 Nine. 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 Ten. 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 Eleven. Eleven. And a normal speed will be 11. 11. 11. Just a little. I mean, a soft sound of the letter E at the beginning, it's 11, 11, right?
Yes, 11. Let's continue with the next one is 12. 12. Como que fuera una F al final. 16. Yes, letter X is X, so 16. 16. Seventeen. 18. 19. 20. And a normal speed is 20. Ahora, 20. Ya cuando vamos del 21 al 29, ya solo vamos a agregar el 20 y le vamos a agregar los mismos primeros números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right? And when you write the word number, you add a dash between the two words. All right? Dash. Dash es el guión. All right? Dash. So, 21, 22, continue. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yes, 30. Hagan así como que se están riendo. 30, ok? 30. All right. Lo mismo hacemos del 30. El que sigue sería 31, ¿verdad? 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40. Y continuaríamos con 40, 50, 60, 70, 80. Esta T puede sonar como una T suave o como una T fuerte. No importa, ¿ok? Ahí no importa si decimos 80 o decimos 80, ¿ok? 90. Podemos decir 90 o podemos decir 90, ¿ok? 90 or 90. 100. All right. Is there any question so far about the pronunciation of the numbers? Mm-hmm.
A ver, ¿por qué es importante la pronunciación correcta de los números? A ver, ¿alguien me puede decir por qué? ¿Tienen alguna idea? ¿Se han encontrado con algún problema? ¿Por qué sería importante aprender la pronunciación de los números? A ver. Bueno, se va a ocupar, por ejemplo, digo yo que el número 3, tree. Uh-huh. Hay gente que confunde al mencionar tree de árbol con tree de tres. Exactly, exactly. If you mispronounce, maybe you are saying a different word, all right? If you mispronounce, mispronounce significa pronunciar mal, mispronounce. Entonces, sí, claro que sí. Por ejemplo, si aquí usted lo menciona con una T, ya dice una palabra diferente, que sería árbol, ¿verdad? Uh-huh. Igual acá. Si decimos tent con una T al final, entonces ya estamos diciendo otra palabra, ¿verdad? Muy diferente. Si aquí decimos solo night, sin el n del final, también no estamos diciendo el número, ¿verdad? Uh-huh. Nine. Hay que cerrar esas palabras, ¿verdad? Ok. Ahora, otra confusión que se puede dar y hay que tener cuidado es en la pronunciación de los teen numbers, the teen family. Teen family is from 13 to 19. O sea, todos estos son los teen. A los adolescentes se les llama teens en inglés. Por eso, porque empieza de los 13 y termina en los 19, ¿verdad? Entonces, todos los muchachos son teens. Ahora, ¿por qué? Porque tienen esa edad. El stress de esta palabra va en la primera sílaba, ¿ok? El stress de la primera sílaba sería thir, aquí, ¿ve? Thir. Ahora, si yo lo pronuncio acá, lo estoy pronunciando como este, como 30. Nos crea una confusión. Entonces, ¿en dónde va a ir el stress de esta palabra? En la última sílaba, ¿ok? Si yo le pongo el stress en la primera o el acento, la fuerza de voz en la primera, vamos a dar la confusión con el número 30. ¿Ok? Entonces, hay que ponerle el énfasis a teen, all right? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahora, estos serían 30. Miren la diferencia. 13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. All right? ¿Vemos la diferencia de la pronunciación? Ok, bien. Yeah. Uh-huh. Ahora veamos en este dibujo. How many chairs are there? How many chairs are there? How many chairs? Chairs. Mm-hmm. How many? Two. Very good. Chair. Excellent. Two chairs. Ok, ahora, así como dijimos two chairs, vamos a describir qué es lo que estamos mirando. ¿Cuántos objetos de cada uno vemos? Vamos a ver. Computers. Two computers. Two computers. Ok.
Windows. Three computers or two computers? Two computers. Three windows? Right, it's one window with three kind of doors, right? Or three glasses. Okay, let's say, if we say three windows, all right. Or one clock, one large window, all right? One large window, one clock, very good. Mm-hmm. What else do you see in the picture? Two plants. Very good. Mm-hmm. And what about this one? Is a plant too? What do you think? All right. Two plants. Mm-hmm. Two desks. Two desks. Uh-huh. Very good. Mm-hmm. Two mounds. One oasis. Very good. One oasis. Uh-huh. The fields. Again, can you repeat that? Two fields. Two? Fields. F-A-E-L-S. Oh, files. Files. Yeah, files. This one's. All right. Yeah, files. Very good. Three files. Do you see three? Oh, yes, there is another one right here. So they are three. Very good. Mm-hmm. Three files. All right. Mm-hmm. Is there anything else? Two desks. Two desks. Yes, two desks. Mm-hmm. What about this thing? Tell me. How do you say pantry? Like that, pantry, or in this case, it's a cabinet. Cabinet. Okay. Yeah. Cabinet. One cabinet. One cabinet. Mm-hmm. Cabinet. Mm-hmm. All right. So there we described the things we are seeing, right? For example, what about this thing at the top? This one thing. Lamp. All right. It's one lamp. There you are. One lamp. All right, there we finish. All right. Teacher. Tell me. I have a question. Tell me. Cuando se dice, por ejemplo, como estamos mencionando los objetos que hay en el lugar, ¿verdad? Yes. Pero no tenemos que ocupar el there is o el there are. Oh, claro que sí. Claro como que por sí. For example, there is a clock. Yes, of course, of course. Mm-hmm. Y there are two chairs. Claro que sí. There is one clock when it's only one object. Cuando son más objetos, usamos there are. Okay? It's plural, right? There are two chairs. There are two computers. Mm-hmm. Teacher, sería one for time. One? For time. I'm trying, carton, yeah, carton, all right? Yeah, one carton, right? Carton, mm-hmm. Yes, very good, uh-huh. Y así como su compañero dice, ese there is, ese there are, son, significa hay, okay? Hay dos sillas, hay dos computadoras, hay un reloj de pared, ¿verdad? Hay tres plantas, diríamos, there are three plants. Ok, lo que estábamos estudiando ahorita precisamente, tal vez no era el I, pero sí es correcto, así se dice. Estábamos estudiando los números, ¿verdad? Describiendo cuántos objetos hay y procuré que fuera del 1 al 3, ok, del 1 al 3. All right, there we go. There we go. Ahora les voy a hacer una preguntita. I'm sorry? Oh, all right. Sorry. Okay.
Ahora voy a hacerles unas preguntitas antes de tomar la asistencia, ¿ok? La primera asistencia, porque estábamos dando chance que se unieran todos, ¿verdad? Unas pequeñas preguntitas. Si no las saben, la googlean, ¿ok? If you don't know it, you Google it. All right, all right. Y la van a contestar en el chat, ¿ok? La van a contestar en el chat. Ok. Nos hemos quedado trabados, ¿verdad? Nos quedamos trabados, ¿sí? No, ahí están todos bien. All right. Bien. Bien, les voy a hacer la primera preguntita. If you don't know it, you Google it. What's Banco Agrícola's customer service phone number? What's Banco Agrícola's customer service phone number? If you don't know it, you Google it. Teacher, zero claim. I'm sorry? Zero claim with problem. Oh, yeah, you're right. You're right. It's a topic trading in El Salvador. Yes, you're right. It's a really big problem, right? Yeah. They were hacked. They were hacked. That's what they say, right? That's what they say, that they were hacked. And the past I work in Banco Agrícola. Oh, sorry. So yeah. you were a client from them? Yeah. Oh, I'm so sorry to hear that, Jorge. I'm really sorry. But did you recover your money? Yeah, yeah. Nice. Yeah. Four days, no app. 4 days? Oh my God. No app and problem in transaction in credit card. Yeah. Oh, God. To buy, you couldn't buy. You couldn't do anything. Oh, God. I'm so sorry. It's a big problem. Yeah. Yes. I think you felt as if you were dying, right? Yeah. No money. Oh, money. Oh, my God. Yeah. Do you receive your salary through Banco Agrícola? Me no. Ah, in Cuscatlan Bank, in change of work. All right. Mm-hmm. Yeah, I think it's the most stable, right? I think it's the most stable in El Salvador. Yeah. All right, guys. What's Banco Agrícola's phone number? Que ahora estuvo trabado ese teléfono, ¿verdad? Uh-huh. A ver, alguien ya lo puso en el chat. Quiero ver. Lo pondríamos. It's. ¿Quién lo escribió ya? Así es, teacher, no. A ver, lo quiero chequear. Remember 4 and then 4 zeros, all right. Can you say that number? A ver, digamos ese número de teléfono. Two, two, one, zero, zero. No sé cómo se dice cero. Okay, zero es el número, ¿verdad? Pero en los teléfonos decimos el cero como una O. Oh. Yay, Vanessa. All right. Remember, hagámosle melodía a los primeros cuatro números. ¿Cómo sería con melodía? All right, vamos. En los primeros cuatro números. 2 2 1 0 All right, very good. 2 2 1 0
O, 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 O. All right? Mm-hmm. 2, 2, 1. O, 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 O. All right? También podríamos decirlo así, ¿verdad? Con zero. No sonaría mal tampoco, ¿ok? Pero es más largo, ¿verdad? 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0. All right? Pero es con O. Así con melodía. Vamos a ver con melodía. ¿Alguien me lo dice? What's Bank Agricola's phone number? A ver. Hey, come on, guys. Mm-hmm. Yeah, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0. All right, all right. Muy bien, ya le cambiamos la música, pero vamos bien, all right? 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0. All right? Vamos a ver entonces. La otra pregunta, ¿sí? What's the area country code from Guatemala? What's the area country code from Guatemala? A ver, ¿cuál es el código de área de Guatemala? What's the area country code from Guatemala? It's... Yay, Irma. 502. Excellent, Edwin. It's 502. Very good. It's 502. It's area code 502. Yeah. Yes. Yes. 502, pero normalmente diríamos 502. Oh, okay. 502. Okay. Mm-hmm. It's short. Yeah, it's shorter and it's more common. I mean, it's the way to say it, right? Oh, okay. With the letter O instead of zero. All right, next question. Hmm. What's Pizza Hut delivery phone number? What's Pizza Hut delivery phone number? Mm-hmm. What's Pizza Hut delivery phone number? All right, Vanessa, huh? Okay, we say it's, uh-huh. ¿Cómo lo pronunciamos? A ver. That's correct, Irma. Con melodía los primeros cuatro números. It's, all right, vamos. 2, 2, 5, 7. 7, 7, 7, 7. Good. Uh-huh. A ver, otra vez, ¿quién me lo estaba diciendo? Santos. It's 2, 2, 5, 7, 7, 7, 7, 7. Very good. It's 2, 2, 5, 7, 7, 7, 7, 7. All right. All right. Vamos a ver, una última pregunta y nos vamos ya a tomar la asistencia, ¿ok? A ver, what's the phone number to dial for an emergency call? What's the number to dial for an emergency call? Emergency call, the emergency number? Hmm? It's, si hay una emergencia, ¿cuál número marcan? What's the emergency number? All right. 911. There you are. Uh-huh. No decimos 90, decimos 9, porque decimos de uno en uno, ¿verdad? 911. A ver, quiero escucharlos. 911. Good, Vanessa. Mm-hmm. 911. Very good. Hay que cerrar la N del final del 9. 911. There you are. 911. Excellent, Carla. Mm-hmm. 911. 911, 911, 911, all right? Bien.
Vamos a ver entonces. ¿Todos listos? Everybody ready? Please turn your cameras on, and when you hear your name, you say present. Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. Okay. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Guillermo Antonio Hernández Coto. Guillermo, no Guillermo. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present, teacher. Yeah, I remember. I'm sorry, Irma. Irving Francisco Peraza Herrera. Present, teacher. Uh-huh. Ivette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Marco Rubén García Rodríguez. Catherine, no problem. Present. I know you are there. All right. Vamos a ver. Marco. Thank you. Present. Thank you. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. All right. Vanessa Victoria Reyes Menjiva. Present, teacher. Okay. Wendy Abigail. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Mr. Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. All right. So I think everybody's ready to start a class. Tonight we have a new topic. The new topic is how to use have to and need to. Have to and need to. So we use these verbs as auxiliaries, all right? Auxiliaries to express obligations and needs. Today we are in our class number 8. So allow me to start sharing. The topic is how to use have to and need to. If you notice, they take the particle to, word to. It's really important, all right? Have to, need to. All right, the objective. What's the objective? Tonight, you will be able to provide instructions and simple commands in your works. And you will learn to express obligations, and needs. Have to, need to, all right? A ver, ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? How to use. Need to. Yes, Yvette. How to use have to and need to. A ver. Our agenda for video conference number 8, the objective class presentation, right? We warmed up telling numbers. We are having just a little bit in our feedback imperatives, all right? Some of the imperatives.
In the breakout rooms, we are going to have a reading comprehension activity. We will learn to use have to and need to, and also a short conversation using urgency expressions. Urgency expressions, urgency. It means that these expressions will help you to say that you need things or you have to do things for now, right? For yesterday, not for yesterday, but things that are really urgent, all right? Things that are really urgent. That's what we are going to see tonight. Okay, entonces comencemos por recordar un poquito los imperativos. Vamos a ver, ¿cómo era eso de los imperativos? ¿Alguien recuerda para qué los usamos? ¿Cuándo usamos un imperativo? Para dar una orden. Yes. Consejos. Correct. Instructions. Instructions. Good. Prohibition. Prohibitions. Yes. Prohibitions. All right. Y aquí en nuestra clase, ¿qué commands han escuchado? A ver, ¿qué commands han escuchado aquí en esta clase? Read, 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 leer. All right. Les decimos, please read. All right. Please read. Pay attention. Yes, pay attention. ¿Qué otro imperative? Instruction. Connecting. Okay, read the instructions, then connect. Solo así, connect. Be on time. Send también. Send. All right. Open comment. Open your camera. All right. Decimos el verbo que usamos para encender la cámara es turn on your camera, right? Turn on. Turn on. ¿Algún otro? Right, teacher, right. Right, correct. Be on time. Be on time, very good. Vaya, ahorita les voy a poner por acá un slide para que vean los commands que usamos en nuestra clase. Vamos a ver. Imperatives at English classes. The first one, do your homework, all right? Do your homework. Your teacher always will say, do your homework. Next, turn on your camera. Turn on your camera. Cuando pasamos lista, ¿cómo les dice la teacher? Say present. Say present when I call your name, right? Say present. Y cuando estamos en mute, cuando tenemos apagado el micrófono, ¿cómo les decimos? Turn on your mic or turn on your microphone to participate, right? Y si hay mucho ruido, please mute, right? Please mute. Mute sería el equivalente que yo les dijera turn off your microphone, right? Turn off your microphone. Sería mute, right? Mute yourself. Are we okay?
A ver, la siguiente. ¿Cómo leemos la siguiente? Access, to the platform. A ver, el siguiente, ¿cómo se leería? Word on the platform. A ver, esta es la que decía su compañera. Connect on time. Next one. Pay attention. Next one. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Y ese look es muy común cuando nosotros normalmente estamos diciendo, mira, ok, mira vos. Entonces decimos solo, look, ok, look. Y señalamos, we point at the things, look right? Look at this. Participate. Yes. Participate. Participate. Next. Practice your vocabulary. Yes. Practice your vocabulary. Yes. This other one. Let's go to the manual. Exactly. Next one. Go to the pie. Go to page number. Y decimos el número de la página, ¿verdad? Go to page number 10, right? Go to page number three. Yes. Okay. Vamos a ver la siguiente. Role play the conversation. Very good. Role play the conversation. Podríamos decir algunos otros. Por ejemplo, este. Join the breakout room. Okay. Join the breakout room. A ver, ¿alguna otra que se les ocurra que decimos acá? Teacher, be on time. Be on time. El estar a tiempo. Yes, be on time. ¿Qué otro decimos acá? A ver, ¿alguno que se nos haya quedado por ahí? Repeat, please. Yay, very good. Repeat, please. Okay, si se fijan, todos los comenzamos con el verbo. Miren, aquí yo no les digo, you do your homework. No, no digo you, no. Solo sabemos que le digo a usted o a ustedes, ¿verdad? Pero no se dice you, solamente el verbo, miren. Do, turn on, say, mute, access, work, connect, hey, look, participate, practice, go. Pero let también es un verbo, ¿ok? Let también es un verbo. Y cuando decimos let's, estamos diciendo let us, ¿ok? Así. Let us go. ¿Ok? Vámonos, ¿ok? O permitamos irnos, ¿verdad? Porque let es dejar. Dejar, pero de permitir. ¿Ok? Let us go. Vamos a ver. El siguiente es go. Siguiente es role
play or role, join, repeat, be. Entonces estamos hablando de infinitivos, ¿verdad? ¿Y alguna orden negativa que yo dé acá? A ver, algo que yo les diga, don't. Algo que les prohíba o que usted le prohíba a sus compañeros. La muy básica, don't, don't. Teacher, no, el speaker, o sea, no, no sé, que apaguemos el micrófono. Ok, eso de apagar los micrófonos, yo le pido de manera afirmativa, le digo, please mute. Ok, please mute, aquí lo tenemos. Encender la cámara. Acá les digo, don't skip a class. ¿Qué quiere decir? No falte a clases, ¿verdad? No falte a clases. Don't skip a class. ¿Qué otra cosa le podría decir yo don't? O usted a su compañero, ¿qué le podría decir don't? Que no se nos olvide hacer las tareas. Ok, very good. ¿Cómo lo diríamos? A ver. Don't. Don't work. Homework. Ah, ok. Entonces, pero estamos diciendo que no qué. ¿Cuál sería la acción? Olvidar, ¿verdad? No, ¿cómo es ese verbo? Sí. ¿Alguien conoce? Eso, forget. Don't forget. To do your homework. There you are. Okay. ¿Algún otro que digamos don't? Siempre les estoy diciendo cuando me dicen, ay, es que no sé cómo se dice, no, don't worry, all right? Don't worry, just say it, don't worry, no se preocupe, okay? Don't worry. Okay, y pueden haber muchas más, ¿verdad? Cuando nosotros estemos dando o hablando acá, podemos ya detectar cuáles son órdenes, ¿verdad? Cuáles son imperatives, okay? Imperatives and the way to use them, right? Okay, ya recordamos un poquito esto. Vamos entonces a have to and need to, all right? Have to and need to. A ver, el verbo have. ¿Qué significa el verbo have? Have. Tener. Excuse me, can you repeat? Have, tener. Tener. Tener, ok. Tener. Muy bien. O tengo. Sí, tener. Ajá. Si yo digo I have, digo yo tengo, ¿verdad? Correct. Yeah. Has tu bebé, ha dicho. Had, con la letra D al final, had. Ese sería el pasado. Pero estamos hablando ahorita del presente porque lo queremos usar como un auxiliar. Ok, el verbo have, por el solito, significa tener. Tener, pero en el sentido de poseer, ¿ok? Tener o poseer, ¿sí? Eso significa así el solito, have. Pero el que vamos a ver ahorita, ¿ok? El significado que vamos a ver ahorita es usando to, have to. Entonces, este auxiliar es
tener que. ¿Ok? Entonces, conjuguémoslo por acá. I have to, you have to, we have to, they have to. Pero para la tercera persona, igual que en el, sin el to, también es has, ¿ok? Has. Igual, has, el solito, es tener o poseer. Y se usa en la tercera persona, ¿verdad? Esta es la forma de la tercera persona. Ahora, has to. ¿Ok? Has to es tener que cuando estoy hablando de una tercera persona. ¿Ok? Tener que. Quiere decir que después de he has to, she has to, it has to, I have to, you have to, we have to, they have to. Necesitamos algo muy importante que es un, vamos a poner acá, un verbo principal, ¿ok? Que sería en inglés main verb, all right? Necesitamos un main verb. Yo no puedo decir solo I have to, en el sentido de que no estoy especificando la acción. Sí puedo decir I have to cuando yo reafirmo la acción. Pero en este caso, ok, necesitamos un main verb. Veamos cómo entonces. Veamos cómo entonces lo hacemos. Ok, aquí tenemos have to y aquí tenemos need to. ¿Cuándo usamos have to? When we want to express obligation, okay? Obligation, things that we have no choice about doing. No hay opción, usted la tiene que hacer, es una obligación. Entonces usamos have to para decir eso, ¿verdad? Ese tipo de obligaciones son, por ejemplo, responsibilities, las responsabilidades, ¿verdad? De su trabajo. Tasks, las tareas de su trabajo. And activities, o también actividades, ¿verdad? Como las hemos aprendido en nuestra daily routine at work, en la unidad 1, ¿verdad? Roles, el papel o la función que usted desempeña, ¿verdad? And functions, ¿ok? Ahora, need to. Need to también lo podemos conjugar, ¿verdad? Así como conjugamos have to arriba, ya vamos a ver cómo se conjuga need to. Pero, ¿cuándo usamos need to? When we want to express needs, ¿ok? Lo que necesitamos, cosas necesarias, ¿ok? Entonces podemos decir that we use need to when we want to express things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. All right? In order to achieve a certain goal. Es con el propósito, necesitamos hacer algo con el propósito de que otra cosa sea también realizada, ¿verdad? O alcanzar un objetivo. Ok. Vamos a ver entonces acá cómo conjugamos el verbo need. Aquí lo vamos a poner. Entonces, para la primera persona, para you, para we, they, I, you, we, they, we use I need. Pero como lo estamos viendo como auxiliar, sería I need to. ¿Ok? En la tercera persona, ¿cómo conjugamos need? ¿Qué le agregamos? Yes, teacher. Is. Yes.
Letter S, correct. He needs, she needs to. Okay, he needs to, she needs to, it needs to, I need to, you need to, we need to, they need to. Okay, ¿y qué necesitamos después de esto si es un auxiliar? Necesitamos también un main verb. All right? Bye. Vamos a ir a ver cómo usamos esto. En ejemplos, okay? Just examples. Veamos obligations primero, okay? Veamos obligations. Veamos la primera. I have to be respectful. Excellent. You have to arrive on time to work. We have to call customer in an opportune time. They have to have lunch late. Very good, Jorge. Thank you very much. Ahora, la tercera persona, ¿cómo suena ya en una oración? Veamos por acá, leamos. He has to pay the university matricule for study this semester. Semester. She has to leave home carry it has to change. It has to change. All right. Veamos entonces. ¿Es una obligación ser respetuoso? And your job, for example? I have yes. to be respectful. Is it an obligation? Yes. Yes, it is. Yes, it is. If you are not respectful, right, you are breaking the rules from your workplace, right? Vamos a ver. Next, you have to arrive on time to work. Is that an obligation? Yes, it is. If you don't arrive on time, you will be fired. All right. Yeah. Teacher, how do you say it? Arrive. Arrive. Arrive in Spanish. Llegar. Ah, thank you. Okay. La siguiente, next one. We have to call customers in an opportune time, right? Tenemos que hablarle a los clientes en una hora oportuna, ¿verdad? Un momento oportuno. A ver, acá, si se fijan, lo que vamos usando después del to es un verbo principal. Miren, be, arrive, call, ¿ok? Si yo no tengo este verbo, no tiene sentido la oración. Ok, si yo no tengo este verbo, no tiene sentido la oración. Entonces, veamos la última acá. They have to have lunch late. To have lunch late. Aquí no tengamos miedo de usarlo dos veces. Miren, aquí tiene un significado, aquí tiene otro significado. Ok. They have to have lunch late. Ellos están obligados, ¿verdad? Ellos tienen que almorzar tarde. ¿Ok? They have to have lunch late. Vamos a ver en la tercera persona, decíamos. He has to, y vemos el verbo principal. What's the main verb? Pay. The university matricule for study this semester. Right. Next one. She has to, and the main verb is leave. Leave. She has to leave home early. She has to leave home early. Okay? To arrive on time at work, right? All right. It has to change. It has to change.
No, esto debe cambiar, ¿ok? Esto tiene que cambiar, ¿ya? Yeah? It has to change, it has to change. All right, is there any question so far about expressing obligations? ¿Alguna pregunta ahorita hasta este momento de cómo expresamos obligations? No question, teacher. Ok. All right. All right, let's look at some examples using need to and needs to for the third person. Okay, veamos cómo se usa. Igual manera, necesitamos un verbo principal. We need a main verb. All right, veamos. I need to see you as soon as possible. A ver. Leamos la primera columna, a ver. I need to see you soon as possible. As soon as possible, right? As soon as possible. As possible. Tan pronto como sea posible, ¿verdad? As soon as possible. All right, next. You need to relax, relax before relax. The exam. Relax. Before the exam. Okay, relax before the exam. Example. Yeah. Next. We need to call clients in order to increase sales. Sales, okay. Esta sería increase sales. Increase sales. Esto significa increase incrementar sales. Las ventas, ¿verdad? Increase sales. So we need to call clients in order to increase sales. Very good. Thank you, Sanders. Next. Leamos la siguiente, a ver. They need to go to the immigration office to get their passport. Very good. They need to go to the immigration office to get their passports. Very good. Veamos en la tercera persona cómo se usa. Ah, le agregamos la letra S, a need, okay. Y el siguiente verbo ya no necesita que le cambiemos nada. Miren, es un verbo principal en forma infinitiva, ¿verdad? En the base form of the verb. ¿Por qué? Porque ya tenemos el to aquí, miren. ¿Verdad? Que nos hace las veces del infinitivo, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Y, a ver, ¿quién me lee estas? A ver. Yvette, all right. She needs to lose weight to become a mother. She needs to leave home early. It needs to share to function. All right, very good, very good. Thank you very much, Yvette. Entonces vemos, tenemos el verbo principal en forma base, ¿verdad? No cambia. ¿Qué es lo que cambia? Agregarle la S a need, ¿verdad? So, en la primera, he needs to lose weight to become a model. To become a model, right? Lose weight. Lose weight sería perder peso, ¿verdad? Para llegar a ser una modelo, ¿verdad? Si no pierde peso, no llega a ser modelo, ¿verdad? Not me, guys, not me. Vamos a ver.
She tampoco, needs... tampoco a mí. Yeah, all right. She needs to leave home early. She needs to, needs to. Aquí ya, se fijan que en la pasada era una obligación, ¿verdad? She has to. En este caso es she needs to leave home early. Todavía es un grado mayor, ¿verdad? La necesidad es como un grado mayor de tener que hacer algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no algo más no se realiza bien, ¿verdad? Entonces, veamos, por ejemplo, este it podría ser my cell phone, right? My cell phone needs to charge to function, all right? It needs to charge to function, all right? Are we okay so far? Are we okay so far? Sí se entiende cuando vemos como una obligación y cuando es una necesidad, ¿verdad? Entonces, cuando es una necesidad, algo que realmente para nosotros debe hacerse o se necesita hacer para poder cumplir otra cosa, usamos need, ¿verdad? Si es para una tercera persona, needs, ¿verdad? All right. Vamos a ir entonces al manual. Vámonos al manual. Teacher. Tell me. Roll call. Thank you. Yes. Thank you very much. Is everybody ready? Please turn your cameras on. And when I call your name, say present. Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present, teacher. All right, Griselda. Guillermo Antonio Hernández Coto. Isn't Guillermo here yet? Right. Irma del Tránsito Alegría Martínez, thank you. Irving Francisco, no problem, all right. Irving Francisco Peraza Herrera. Present, teacher. All right. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Okay. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Catherine Bridget Meléndez. Present, teacher. Okay. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present, teacher. Wendy Abigail Ángel Salas, thank you. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Huevos. Es una yema de huevos. I'm sorry. Hey, guys, please take, I mean, watch your audios. All right. I'm sorry. Jonathan Alexander Perez Gomez. Ah, he was sending a message, right? Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Okay. Álvaro Ernesto González Cruz. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Okay. Okay, people, in our manuals, we have some things to do over there. All right.
Okay. Page 24. Page 24. Page 24. All right. Vamos a escuchar primero, okay, esta lectura. Es una lectura, así que antes de leerla, vamos a escuchar, okay? Let's listen to the audio. What happened here? I'm sorry, guys. Something's happening. I found it. The problem was down there. Okay, please pay attention. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay. Now let's go and read, right? Let's go to page number 24 and let's read. Okay. Vamos a ver. Voy a leerlo una vez. I will read it once. Then we are going to go to the breakout rooms to read and also to complete these activities. I will explain it later, all right? It says, hello. My name is Joan Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July the 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July the 22nd. I am always busy, right? ¿Hay alguna pregunta acerca del vocabulario en esta lectura?
Ok, entonces vamos a ir a los breakout rooms. Ok. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer. Vamos a leer. Y vamos a... Permítanme, déjenme ver si lo tengo más fácil para enviárselos. Ok, les voy a enviar el audio por el WhatsApp. Ok, les voy a enviar el audio y les voy a mandar la lectura. Y ustedes van a ir a leerlo, van a poner el audio y van a tratar de leerlo en esa velocidad. Ok, lo practican. O sea que vamos a tomarnos nuestro tiempo para esta lectura. Después que hayamos comprendido la lectura y ya la manejemos, la decimos en una velocidad aceptable, entonces vamos a contestar la parte de abajo. En la parte de abajo aparecen unas oraciones, ¿ok? Son 7 oraciones ahí, en donde vamos a ver si están correctas, las dejamos como están, ¿verdad? Ahora, si están equivocadas, y no coinciden con lo que leímos ahí en el párrafo, entonces vamos a escribir la oración correcta, ¿ok? En la primera lineecita, lo voy a tratar de poner de regreso porque así lo visualizamos. En la primera lineecita no es que vayan a poner true or false o algo así, no. Ahí solo van a poner un chequecito a las que estén buenas y una cruz a las que estén malas, ¿ok? Solo es para saber si está malo o está bueno, y si está malo, la ponemos correcta. Acá, miren, aquí le ponemos el cheque, ¿sí? O la cruz si está mala, ¿ok? Y acá es donde vamos a poner la oración correcta de acuerdo a lo que hayamos leído ahí. ¿Entendido? ¿Qué vamos a ir a hacer? A poner un check a las respuestas. Ajá, pero la primera cosa que tenemos que hacer, ¿cuál va a ser? Revisar si están correctamente escritas. La primeritita actividad al llegar al breakout room, ¿cuál es? Practicar. Es practicar. El audio que mandó. La lectura, ¿verdad? Leer, 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 leer y leer y leer en voz alta, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer por turnos y lo van a leer, ¿ok? Bien, ahorita voy a abrir los breakout rooms y mientras ustedes están yendo, ahí voy a mandar el audio y lo demás. A ver, solo recuerden, me tengo 2 oyentes, tengo a Katherine, ¿verdad? Y a Irma, y a 3, a Wendy también. ¿Hay algún otro oyente que me ponga en el chat ahorita para poder ubicarlo correctamente y que no tengan problemas, que se quedan solitos al abrir los salones? Ok, Daniela. Uh-huh. ¿Quién más no va a poder participar que no recuerde, pero que me haya dicho antes, ¿verdad? Que me haya dicho antes. Uh-huh. Ok, Wendy, yes. No problem. Vamos a ver, entonces serían... Franklin, ¿está disponible Franklin? No me suena el nombre Franklin, Franklin, Franklin. Lo tenemos ahí como oyente, pero no.
jueves. Teacher is my brother, is only oyente. Oh, all right, all right. Estaba va de buscar y tratar de ubicar. Okay. Yeah, it's my brother. All right. Okay. Vamos a ver, entonces tenemos... Es que si no, después nos da el problema al llegar allá que no tienen con quién practicar. Por eso es que me tardo buscándoles que estén todos correctos. Vaya, vamos a hacer una cosa. Yo voy a abrir las sesiones y voy a estar pendiente, ¿ok? Y los reasigno si hay algún problema, ¿ok? Vamos. Let's join your room, guys.
Hello. Hi, Edwin. Yeah, Wendy está de oyente, Edwin. Ahorita estaba tratando de reenviarlo a usted a otra sala, ¿ok? Ok. Permítame sí, un momentito. Por rato igualmente, bueno, le mandé a usted la foto de la captura de que por ratito me agarra la señal. Ahorita por lo menos sí, solamente como en dos veces me parece que me he salido, de ahí vuelvo a entrar. Ok, ok. A ver, tengo también Romeo que no se ha asignado. Irma también, oh my God. Son varios los que están con su problema, Edwin. Vamos a ver. Si se nos complica un poquito, no entiendo por qué se complica tanto hoy últimamente. Permítame. Bueno. Me voy a salir de acá y luego le va a llegar ahí la invitación, ¿ok? Join your rooms, guys. Álvaro? Álvaro, conéctense, por favor, a su salón pequeño para que puedan hacer la práctica. Jonathan Gómez. Jonathan. Jonathan Gómez, por favor. Romeo, ¿está usted solito aquí? ¿No recibió la invitación, Romeo? No me ha venido ninguna invitación. Ah, ok. Ahorita lo voy a ubicar. Lo voy a enviar a la sala 7, ¿ok? Ok. ¿Jonathan? Ah, ok. Tiene mala conexión. Pero sí necesito que se una al grupo para que pueda hacer su práctica. Por lo menos que los escuche cómo están realizando la lectura y la práctica, ¿verdad? Igual los demás. Aquí tenemos Daniela, tenemos Álvaro, Irma
Y Erika Beatriz, por favor, conéctense al grupo, a los grupos para que puedan escuchar. Ah, Jonathan lo sacó completamente, no tiene asignada sala, ¿verdad? Ok, como va a estar solo de oyente, lo voy a mandar a una sala. Y ya no va a sacar la lista. No, aquí estoy todavía, solo estoy chequeando que estemos bien y que todos estemos trabajando. A ver, ¿cómo vamos? La última nos falta, teacher. Por ahí acaba de entrar Romeo también para que practique con ustedes. Ah, ok, thank you. Okay, sure. Okay. Hello, Romeo. Sí, ahí le estaba escuchando. Sí, ya me estaba durmiendo. Si usted ha hecho un la mano con el 7, Romeo. Never answer. Y la tercera dice I never answer phone on the third the customer. Esa también creo que está mala la tercera. Habla con los la tres. ¿Me escucha? Sí, sí. Vaya, la 3. Sentí que me sacó, perdón. En el 3. En el 3. En el 3 sería Jesús. Dice, él nunca responde llamadas de los clientes. Ah, pues sí. Ay, Dios, ya me está sacando. Pero sí tiene que ser así, porque aquí dice, attend meeting. O sea, ellos sí dice. He often, dice. Sí, esa está buena. La 5 sería. He never attend meeting the in the afternoon. No, mire, ya sé por dónde está aquí, porque dice aquí, en la segunda dice, he never attend meeting in the afternoon. Y si ahí lo dice él, porque dice, he meeting in the morning, at not often meeting in the afternoon. Dice, ah, pues si no atiende en la tarde. Entonces la 5 está buena también. La 5 está buena. Ajá. Él nunca atiende la meeting. Ajá, él lo que pusimos la primera, que lo atiende en la
Uh-huh. In the morning. Sí, porque él solo en la mañana atiende, en la tarde no atiende. Uh-huh. Y de ahí dice la otra. She usually has Evan in the company. Okay, ya están todos por acá. Bien. Oh, again, the same thing. I'm sorry. Know what's going on here. Here we go. Okay, we're going just to listen the last time and we want to read this. So please pay attention on the reading. And let's play this. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd, I'm always busy. All right, we want to listen to some of you reading, all right? So let's start by Javier, please. Can you read this paragraph? Complete the paragraph, teacher. Yes, please. Yes, please. Sorry, en mi pueblo está una fiesta, teacher, oh. Y se escucha un cohete. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21,
No sé cómo se dirá. Okay, July the 21st. July 21st. July 21st. Mm-hmm. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. July 22nd. 22nd. I am always busy. Thank you very much, Javier. Okay, is there anyone who wants to read it? ¿Hay alguien que lo quiera leer? Teacher, ¿puedo ser yo? Yes, please do. Yes. Hello, my name is Jones Wilson. I work in an office. I'm a human resource manager. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk to potential employers. Generally, I attend meeting in the morning, but not often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. Tonight, 25. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I always busy. Mm-hmm. All right, thank you very much. I will stop sharing at this moment. All right, here we go. Vamos entonces a completar la actividad. La actividad era que si estaba incorrecta, de acuerdo a lo que habíamos leído, la poníamos tal como debía ser. Y si estaba correcta, la dejamos así, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí. A ver, number one. His name is Sean Wilson. Okay, so is it correct or is it incorrect? Incorrect. Incorrect. So it is incorrect. Very good. It is incorrect. Mm-hmm. His name is John Wills. All right. Mm-hmm. His name is John Wilson. Excellent. Joan Wilson. Vamos a ver number two. Let's look at number two. Does he write reports every day? Incorrect. Okay, what will be the correct? He doesn't. Mm-hmm. Teacher, en esta tenía una duda, ¿verdad? Que no podemos usar el... Porque nos había puesto que no podemos usar el doesn't, sería he don't. No, doesn't. Para la tercera persona es doesn't. He doesn't. Ajá. He doesn't write reports every day. Ok, y entonces, ¿cómo es que lo hace? Uh-huh. What does he do? Mm-hmm. He checks email every day. Very good. Mm-hmm. Entonces sería la actividad que él hace es he checks. Right? He checks email for the company. Yes. He checks emails. Email. For the company. Okay, does he do this every day or? Yeah, it says in the morning, right? Excuse me? I'm having trouble with my
connection too, guys. I'm really sorry about this. Okay. Allow me to see something. Mm-hmm. Every day, right? Every day. Entonces, acá, for the company, every day. Vamos a ver la siguiente. Number three. Is it correct or is it incorrect? Incorrect. 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 All right. Why? What will be the correct one? Mm-hmm. He is always. Uh-huh. He? He is always tall to call. Otra vez, can you repeat that? Y acordémonos de hacerlo con sujeto, verbo y complemento. Vamos a ver. He. Always. Uh-huh. Total de tomar la llamada, es decir, tu call. Does he call customers? Does he call customers? ¿Él llama a los clientes? ¿O a quién llama él? A los customers, a los clientes. Nope. Él no le llama a los clientes. Pero ¿a qué empleados? General. A sus. A los potenciales. Los potenciales empleados. Exactly. Exactly. He always talked to potential employees, right? Okay. Vamos a ver la siguiente. Next one. He often attends meetings in the morning. Is correct. Is it correct? Aunque dice generalmente, ¿verdad? It says generally. Generally. Generally, he attends meetings in the morning. All right? Lo vamos a poner correcto, aunque debiera ser he generally. Así. ¿Sí? Generally. He attends meetings in the morning. Ajá. And not so often in the afternoon, right? Y no muy seguido. No muy a menudo, digamos, por las tardes. Vamos a ver la siguiente. He never attends meetings in the afternoon. Is it correct or incorrect? Is it correct or incorrect? Es incorrecto. Correct. Ajá. And correct. Ajá. ¿Cómo sería lo correcto? He. Mm-hmm. Bueno. In the morning. He. Teacher, sería he. Always? Always no, porque nos dice not so often. Not so often significa no muy a menudo, ¿verdad? Okay. Ajá. Sí, perdón. Ajá. Entonces tendría que ser he attends meetings in the afternoon. Ajá. Pero not so often, ¿verdad? Entonces podemos poner acá, he not so often attends meetings in the afternoon. Okay?
Es lo que dice ahí, ¿sí? Vamos a la número 6. Number 6. He usually has events in his company. Is that true? I mean, is that correct or is that incorrect? He usually? No, right. He always. Got it? Uh-huh. ¿Cómo dice en la lectura? A ver. Vamos a subir un poquito para ver. Miren, we always have events in my company. Entonces, ¿cuál sería la oración correcta acá? Sujeto, verbo y complemento. Acordémonos de la posición del adverbio. Vamos a ver de frecuencia. ¿Cómo sería ahí? He usually has events in his company. ¿Cuál sería la forma correcta? Jóvenes, ayúdenme, por favor, no me dejen solita. Vamos a ver. Ajá. Y. Have or has? Has. Events in his company. Yes. Very good. And what about number 7? He has to go to a conference on July 22nd. Correct or incorrect? Correct. Yeah, sure. Is it correct? Correct. Are you sure, guys? Vamos a ver. Él tiene que ir a una conferencia. He has to go to a conference. When? Vamos a leer de regreso. Hey, va, pongámosle coco, pues. Pongámosle coco acá, dice. We have to attend a conference on July 21st. Right? No en July 22nd. En July 22nd tiene que ir attend a meeting about the conference. All right? Yes. Ajá, entonces. Correct. Exactly. It's incorrect. Why is it incorrect? Because he has to go or he has to attend a meeting on July 21st. I mean, to a conference on July 21st. All right? ¿Estamos de acuerdo? Do you agree? Yeah. Yes. Okay. Entonces, ¿cómo sería la oración? He has to attend a meeting. On July 21st. Okay, there you go. Y ahí lo tenemos, ya finalizado. Vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Do you have any question? Okay, we will stop sharing and bye. Ya para irnos. When I say black, you say white. All right? Si yo digo negro, usted dice blanco. If I say black, you say white. Black. White. 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 White, black, 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 black. White. 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 Black. Black. White, white, black, 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 white, black, 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 white, black, 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 white. White, black, black, white. White, black. No, I say white, black, white. You say, you have to say black. White. White. White, black. All right, all right. Black, black. White, white. Black, black, black. White, 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 white. White, white, black.
Black, white. All right, guys. Okay, we finished the class tonight. Allow me to call the roll. So please, everybody, turn your cameras on and say present when you hear your name, all right? And remember that you have to do your homework tonight. Remember that you have to complete the homework up to number 8 tonight, all right? Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Okay. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Okay. Guillermo Antonio Hernández Coto. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present, teacher. Oh, yes. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Aria. Present, teacher. Okay. Vanessa Victoria Reyes Aguilar. Present, teacher. Wendy Abigail Ángel Salas, I know. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Present, teacher. Oh, okay, there you are. Nice. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Okay. Álvaro Ernesto González Cruz. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Okay. Solo déjenme hacerles una invitación y animarlos. Fíjense que esta clase va a cumplir su objetivo solamente si ustedes participan, ¿ok? Trato la manera de que sea participativa, trato la manera de que ustedes puedan expresar, ¿verdad? Para que ustedes puedan desarrollar el speaking, que es lo más importante para nosotros, ¿verdad? Así que a veces siento, he sentido como una presión en el sentido de que a la hora de la tecnología, ¿verdad? Se nos ha estado dificultando, pero sí les solicito que hagamos lo posible por mantenernos conectados al máximo, ¿verdad? Y por participar con sus compañeros en el breakout room. Quisiera que le demos la importancia que merece. Son un tiempo valioso en el que ustedes solitos se desmanean, entienden, comprenden y asimilan, ¿verdad? Cada cosa que hemos estado viendo en la clase. Entonces, quiero animarlos para que en la próxima clase ustedes estén más willing to participate in the breakout room, ¿ok? Que estemos ya de una vez listos, que nomás entramos a trabajar, ¿verdad? No buscando la página. Aquí en el main room, entendamos qué es lo que vamos a hacer para que al llegar allá no entretengamos al compañero que sí ya comprendió o que sí ha seguido la instrucción, ¿verdad? Así que, por favor, les solicito eso para que cumplamos el objetivo de los breakout rooms, ¿verdad? Nos ha costado todo este tiempo y no hemos logrado entrar en el breakout room todos, ¿verdad? Entonces, por favor, hagamos ese esfuerzo de poner de nuestra parte para participar en ese espacio. Ok, nos quedamos hasta ahí y sería la sesión 1-1 para el número 8 en la lista, ¿verdad? Es Yvette Elvira. Yvette, ¿tiene preguntas? ¿Se quedaría conmigo? Sí, sí. Ok, entonces, have a very good night and see you tomorrow. Ok. Good night. See you. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, bye.
Ok, Ivette, ya estamos por acá. Ok, what are your questions? Tell me. Tal vez no son, bueno, preguntas en cada clase, ¿verdad? Por los temas. Ahorita se me trabó la combo, por eso me salió un ratito. Oh, sí, sí. Ahorita estoy ya con el celular. Ajá, sí, sí, entonces ahí me trabé un poquito. Y hay veces, por eso, hay veces también mi internet, hay veces se traba un poquito. Pero yo creo que lo normal es, no hablo muy fluido ni lo entiendo mucho, pero sí capto las instrucciones y la idea que se nos quiere dar. Poco a poco voy aprendiendo un poquito más palabras que no las sabía. Okay. Y sí me gusta bastante cuando estamos con los compañeros, porque si uno no sabe algo, el otro le complementa. Exactly. O lo googleamos, como dice usted, ¿verdad? Aunque hay veces las traducciones no son tan... No, los traductores sí, los traductores son literales, entonces no le va a dar el sentido, ¿verdad? A la idea. Se lo cambia y ves. Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto. Eso, y pues cada día está aprendiendo cosas diferentes, cosas que no sabía. Ok, ok. Entonces sí, vamos bien, sí. Ivette. Yo digo que sí, no sé qué dice usted. No, yo la he escuchado. Yo la quiero animar de que no tenga miedo, porque yo la he escuchado que usted sí agarra la idea y la puede repetir. Lo único que la repite suavecito, no, usted entrele sin miedo, ¿verdad? Sin miedo. Y si se equivoca, no es ningún problema, porque ahí lo corregimos, ¿verdad? Y no, ahí no, pues cuando uno se equivoca, se acuerda. Exacto. Exacto, es la manera en que uno recuerda. Exacto. Sí, sí, eso siento yo de que, en cuanto cuando estamos así con los compañeros, hay veces cuesta un poquito más porque, como dice usted, ¿verdad? Hay veces no captamos, porque a veces me incluyo yo que por el internet hay veces no escucho bien las indicaciones, entonces siendo uno medio perdido. Pero hay veces cuesta un poquito más porque no sé si se ha fijado usted que está monitoreándonos. Cuando ellos no entienden, cuesta más también que entiendan que no es lo que ellos dicen. Pues. Exacto. Y entonces hay unos que no mucho les gusta de que no les digan, no, mira, así es así. Ajá. En cambio hay otros que sí, entre nosotros nos decimos, si no entendemos algo y el otro lo sabe, decirlo, ¿verdad? Exacto, sí, entonces, esa es la dinámica que debieran seguir, ¿verdad? Pero siempre hay más de alguno que se siente como afectado, ¿verdad? Ajá, entonces hay veces yo así de buena, mire, no, yo creo que es así, o mire, yo he oído que es así, o ella dijo que es así, ¿verdad? Ajá. Entonces, porque sí, hay unos que sí me dicen y le digo yo, papá, si hay una palabra que no pronunciamos bien y el otro sabe cómo se hace, que nos lo diga, ¿verdad? Ajá. Y sí, hay varios compañeros que sí lo hacemos, ¿verdad? O sea, decimos, no, fíjese que dice así, ¿verdad? Ella dijo que se decía así. O si no lo buscamos en el Google, decimos, no, mira, es así, ¿verdad? Exacto. Porque siento que así, poco a poco, es como vamos a ir aprendiendo y ayudándonos unos a otros, porque no solamente usted es la que va a estar instruyéndonos y dando y dando, sino que uno tiene que rebuscarse también por otros medios. Sí, cabal, también, ajá. Y es importante porque así contrasta, ¿verdad? La información también, ¿verdad? Uh-huh. Contrasta la información o se amplía también el conocimiento, ¿verdad? De esa manera, si usted googlea, si usted le pregunta a su compañero. Sí, cabal, y también pueden hacer sus preguntas por WhatsApp, ¿verdad? Yo siempre he animado a los grupos a que si alguien sabe la respuesta a la pregunta que algún compañero hace, ahí en el WhatsApp, que aporten, ¿verdad? Que aporten, porque una de las estrategias importantes, fíjese, para que uno recuerde algo, es compartir ese conocimiento con alguien. Si usted se lo explica a alguien, se le queda más, ¿verdad? Es cierto. Entonces, es una estrategia que me gusta usar para que se les quede, ¿verdad? A veces yo no me meto a contestar y espero que contesten ustedes primero, se vaya a la vuelta, hasta que ya veo que realmente no llegan al punto. Si no llegaran, ¿verdad? Pero normalmente llegan al punto, ¿verdad? Porque todos investigan, buscan, ven la manera, ¿verdad? De ayudar al compañero. Entonces, ya de ahí ya solo yo confirmo, ¿verdad?
Entonces, es bonita esa estrategia de que haga, hacer las preguntas, o si encuentra algún material, compartirlo ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Algo que esté relacionado al tema como para reforzar también es importante. Es importante esa colaboración, Ivette. Pero sí, lo está haciendo bien, solo que no tenga miedo, usted dígalo. Oye, dígalo, aunque se atropelle con los compañeros, no importa. No, y hay veces, tal vez medio sé, pero yo, van a decir, ay, solo ella contesta, que solo ella dice. Como no. Que yo, hay gente que se molesta por eso. Sí, no, pero usted no haga caso. Me ha servido bastante porque al menos en escritura he aprendido bastante. Porque hay palabras que las estoy aprendiendo ya, no solo a pronunciarlas, sino que a escribirlas también. Muy bien, muy porque bien. Porque durante la semana es mentira, no puedo estudiar. Entonces lo que hago es que los fines de semana, lo que hemos visto, lo transcribo. Ah, entonces, muy bien. Lo hago en inglés para ver la escritura y en español. Entonces, muy bien. Eso me está ayudando bastante. Sí, y entonces, volver al video, fíjese que también le ayuda. Eso me preguntaban a veces, me preguntan, ¿verdad? Una de las preguntas es que, mire, teacher, ¿y qué puedo hacer como para mejorar el, qué sé yo, mi inglés, así en general, ¿verdad? Entonces me dicen, esperan que uno les diga, pues vea videos, vea películas, escuche música, no, todo eso lo puede hacer, claro que sí. Pero si no enfoca por temas o por contextos, es un poco más difícil agarrar el conocimiento disperso, ¿verdad? Como, no como agarrar tema por tema, así como por ejemplo vimos frequency adverbs, the simple present, ¿verdad? Y ir ubicándose en qué contextos se usa eso, ¿verdad? Entonces mi consejo, Ivette, es que regresen a las clases, vean los videos de las clases nuevamente, ¿verdad? Desde la primera clase, volver a ver, y la ventaja es que usted puede ponerlo a repetir lo que no ha comprendido, decir, ah, ¿cómo dijo ahí? Y regresar. Y más ahora que YouTube le da la transcripción, ¿verdad? YouTube le da la transcripción abajo, usted va y mira, ah, lectura. Y escuchar ya hace mucho más fácil la comprensión, ¿verdad? Y se refuerza lo que hemos estado viendo en la clase, ¿verdad? Entonces yo creo que, mire, todo el material que tenemos, tenemos el manual, tenemos la plataforma, tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos las clases acá, ¿verdad? Aparte el foro de discusión en la plataforma, no solo las tareas, ¿verdad? Y pues en el WhatsApp tenemos tanto hablarle directo a la teacher como el grupo de WhatsApp. Así que de material estamos completos, ¿verdad? Sí, sí, yo sé lo que hago de que con mi hijo, porque él puede bastante. Entonces, yo soy la alumna y él es mi maestro, entonces le pregunto y ya me dice, ¿verdad? Entonces, sí, me ayuda bastante también. Qué bueno, Ivette, qué bueno. No todos tienen esa ventaja, ¿verdad? De que tener a alguien que, con quien poder practicar. Eso es lo que más afecta, digamos, más en la edad adulta, ¿verdad? Al que quiera aprender ya en nuestra edad, ya es un poco más lento porque no hay con quien practicarlo y tenemos otra desventaja, la pena. Ay, esa no se nos quita fácil. No como un niño o como los hipotes, va, si es su hijo, no le da pena. Lo dicen y ya, ¿verdad? Se equivocó, no importa. Ya, no importa, voy, lo busco, lo corrijo, se dice así y ya, pasó. Pero nuestra cultura era de que si uno decía algo, se reían de uno. O le decían a uno, se la cree. No, no tenemos eso, nosotros hay que quitárnoslo. Es más difícil. Sí, yo se lo comentaba a Isamar, a la teacher anterior, de que, vaya, en mi caso, ya lo ven como que, ya se le agarró, y ahora ya para qué va. No, hombre, sí, es excelente. Las oportunidades serán siempre, y no está de más. Pues, no, al contrario, al contrario. Todo. Así es. Y es que eso, mire, no solamente es una cuestión de aprender por aprender, no, es de aprender por educarse, ¿verdad? Es de aprender por educarse porque usted amplía
muchísimo el conocimiento. Es como que ahorita alguien que no haya estudiado nunca matemática, en nuestra edad se quiera aprender matemática, ¿verdad? ¿Usted le va a decir que no aprenda? No, al contrario, tiene que aprender, ¿verdad? O alguien que no le han enseñado a leer su idioma, no, tiene que aprender. Es necesario, esto es una cuestión ahora necesaria, así que yo la felicito porque esto es de meterle, miren, no es, esto no es de todos, es valor, ¿me entiende? Esto es de valor, así que yo la felicito y continúe buscándole la manera por aquí, la manera por allá. Primero Dios, sí. Culminemos. Ah, sí, tiene que, no vaya a renunciar. Entrele, para nada. Todo hasta el final, hasta el final. Uh-huh. Mira qué bonito ya. Es bonito ya después ver el avance que usted ha tenido, ¿verdad? El avance que es un éxito. Sí, lo que le iba a comentar. ¿Y este curso va a ser todo así online? Sí. Este es así, online. Existen cursos presenciales por parte de INSAFOR, pero no, bueno, últimamente casi no se llenan los cupos y por eso no se imparten, ¿verdad? Por la misma situación que hemos tenido, ¿verdad? El bache de la pandemia. Pero pues siempre estamos tratando de instaurarlos nuevamente, ¿verdad? Pero por el momento no creo que tengamos presenciales. Y si usted quisiera presencial, manténgase en comunicación con administración para que en un momento dado en que abran algún curso, la puedan a usted integrar, si le convienen los horarios, porque ese es otro detalle, que ya presencial los horarios son diferentes. Porque ahorita... Pero me preguntaba, porque no quiero presencial. Ah, ok, no, ahorita vamos. Es bien difícil. El fin de semana es bien difícil. Es más difícil, sí, porque ahí sí tiene que renunciar a ir a todos los eventos de la familia, no descansa y eso. Pero tampoco es que es para siempre, ¿verdad? Porque como va por módulos, ¿verdad? Sí. Va por módulos, es un poco, digamos, accesible como era antes. Antes así era, ¿verdad? Los sábados teníamos 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. Entonces, siempre funciona, porque sí funciona, pero ahorita no sé si hay alguno abierto. Y manténgase en comunicación con la administración si quisiera. No, si no, pues no hay problema. Así para mí está más accesible, sí. Sí, porque y es igual una hora. Que es mejor para la comprensión porque es todos los días. Exacto, entre es intensivo. El fin de semana siento yo que es más. Menos tiempo. Es entonces, más relanceado, digamos. Es más largo el tiempo en que se queda uno estancado, por decirlo así. Sí, es cierto. Exacto. Y aún así hay veces se nos olvida. De un día para otro. Pero es normal, mire, hay tantas cosas en el trabajo, ¿verdad? Por eso estamos repitiendo. Y esa es la manera, fíjese, Ivette. Usted puede, de la misma forma, durante el día, usted alrededor de lo que usted tiene, trate de ubicarlo de acuerdo al vocabulario que aprendimos en la clase anterior, ¿verdad? Trate de traer qué fue lo que aprendimos. Veo my coworkers, ¿verdad? My boss, aunque sea el vocabulario y no la gramática, pero igual, ¿verdad? Es necesario ir enriqueciendo. Sí, porque con su lema trabajo. Hay veces así, cuando estamos en la oficina, empezamos a hablar de que hacen inglés, y no da risa, pero me dice, ya estamos aprendiendo. Yes, excelente. Poco a poco, así. Así tiene que ser. Es más interactivo, porque tiene usted con quién practicar lo que ha visto. Exacto, así es. Entonces, sí, ahí poco a poco, primero Dios. Ok, bien. Pues aquí estoy para apoyarlas en lo que necesite, ¿verdad? Aquí yo con mucho gusto, si hay alguna consulta, alguna duda, o si no, usted puede referirse también, ¿verdad? Al manual, a las tareas, a la discusión, ¿verdad? O al material que a veces yo posteo, ¿verdad? Que les pongo por ahí algún link que vayan y vean o lean, ¿verdad? Para que vayamos enriqueciendo. Pero cualquier cosa, estoy a la orden. Oye, Ivette, con mucho gusto. De veras que gracias, porque sí,
Están bonitas las clases. Qué bueno. Y gracias por el esfuerzo. Me alegra. Y la dedicación para todos nosotros y la paciencia. Sí, claro, claro. Me alegra mucho entonces, Iber. Sí. Bueno, y pues. En diciembre va a haber módulo. No, ya ahorita nosotros terminamos 29 de noviembre, creo que terminamos, ¿verdad? Se me olvidó. Algo así, 29 o 30. Ajá, por ahí. No, diciembre creo que no alcanzaríamos nosotros a otro módulo. Pero de lo contrario, déjenme investigarlo bien cómo vamos para ver lo de las inscripciones y que les manden también la información, ¿verdad? Uh-huh. Para ver si vamos a tener todavía. Si vamos a tener o hasta el otro año. Exacto. Igual vamos a estar pendientes porque sí queremos seguir. Claro, claro. Consecutivo para no perder el hilo, como dicen. Exacto, así uh-huh, es. Uh-huh. Vaya, pues, Ivette, pues, entonces sí, nos quedamos gracias, hasta acá. Por todo. Ahí estamos. Con mucho gusto. Pasa feliz noche y bendiciones. Nos vemos mañana. Gracias, igualmente. Mañana nos vemos. Good night. Have a very good night. Bye.